¿Tenéis ganas de que empiece, chavales? ¿Tenéis ganas de que empiece, chavalas? Tengo o no tengo las mejores intros de todo puto Twitch, chavales. Las tengo o no las tengo, tío. Estamos ready, ¿no? Estamos ready, ¿verdad? Muy buenas noches. Muy buenas tardes. Muy buenos días, me da igual cuando me estéis viendo, bienvenidos a, a mi canal. Yo soy MeloV, creo que ya me conocéis mucho, si me estáis viendo ya me conocéis. Bueno, hoy va a ser un día un poco distinto a lo que acostumbro hacer. Eh, hoy no hay chat que valga, no hay interfaz que valga, no hay absolutamente nada no hay saludos para nadie porque hoy he venido a hablar de algo que os va a gustar mucho así que sentaros poneros cómodos poneros cómodas pillar un té una cervecita lo que queráis porque se viene una charla bastante heavy aparte de una demostrar este libro voy a mostraros este libro eh, Prácticamente he traducido gran parte del libro. Os voy a mostrar las fotos que tiene. Os voy a ir leyendo los textos. Eh, yo he hecho algún apunte que otro. Me he tomado la libertad de... Pero recomiendo que si después de la visualización de este vídeo te gusta el libro y eres amante de Ralph Lauren, de la prenda de polo o de cualquier otra por el motivo que sea, porque te gusta la moda, porque simplemente te gusta vestir bien, porque entiendes que hay un background detrás de otras muchas cosas dentro de la cultura del hip hop. Eh, si te mola todo eso, te recomiendo la compra de este libro. A mí no me pagan nada, Ras Lauren no me paga nada, Rizzoli, que es quien lo edita, tampoco me paga nada. Eh, ojalá pero me parece que vale unos 35 euritos o algo así, lo podéis comprar en el Corte Inglés si sois de España. Creo que todavía tienen en stock, así que sin mucha más presentación, yo he venido aquí a hablar de un libro, ¿vale? Parafraseando un poquito a Paco Umbral, yo he venido aquí a hablar de un libro así que a chorearlo en el corte también también puede ser una opción eh, bueno ya no os voy a leer más si no me distraigo espero que disfrutéis porque se viene candela morena con esto ¿eh? vamos a cambiar de planito a ver qué os parece el formato nuevo vale bueno pues Aquí está el libro. Aquí podéis ver el libro. Esta sería la portada. Rizzoli es quien lo edita. Ralph Lauren's Polo Shirt. Y vemos aquí, bueno, la portada con la prenda clásica de Ralph Lauren. Bien puestecita aquí. Todo hay que decir que... Reconozco que parece que... Está hecho con Photoshop todo porque la etiqueta no está donde va. Eh, tiene cosas como raras. El caballo es un poco más grande de lo normal. No sé. Me gusta. ¿Vale? Me gusta. La portada igualmente me gusta. Solo hay una cosa de esta edición que por favor a la gente que vayáis a editar libros eh, en algún futuro o en un presente cercano, por favor, por favor, os pido, por favor, si va a tener semejante grosor, fijaros el grosor, son 500 páginas, por favor, no hagáis el lomo plano, hacerle un lomo curvado, por favor, porque no tiene ni un mes y medio el libro. Y no puedes verlo sin que se rompa o se despegue un poco de las tapas. Y eso es un fallo muy heavy de esta edición. Y que no creo que vayan a cambiarlo para un futuro. ¿Vale? Entonces ya os voy avisando de que sí, es muy bonita. Mucha data dentro del libro que ahora os voy a enseñar. Pero, pero, el lomo plano no es una muy buena opción para algo tan grande. Primero que no te deja abrir el libro para ver fotos y hay fotos a doble página, entonces parte del medio te la comes. Sí o sí yo os voy a mostrarlo lo mejor que pueda y lo mejor que pueda mostraroslo y sin cargarme el libro, ¿vale? Sin cargarme el libro. Evidentemente yo lo tengo al revés para que vosotros lo veáis bien, ¿vale? pero yo tengo mis anotaciones aquí delante. Insisto, espero que este formato vaya bien porque lo pienso hacer con más libros, ¿vale? Sobre todo libros que tengan fotografía. Pretendo hacerlo con el Subway Art, por ejemplo, dentro de no mucho. Probablemente lo haga con el Never Stop Exploring de Daniel Luengo y de, y de, y de Adrián Robos. Pero bueno, ya se verá. Hoy, Polo Shirt de Ralph Lauren. Yo voy a empezar a decir un par de cositas. Mira, hace 50 años, casi 50 años, Ralph Lauren creó un sencillo polo de algodón con un jugador de polo bordado representando un deporte que solo disfrutan las personas más exclusivamente ricas del mundo, ¿vale? Y sí, tiene 50 años. Esta prenda acaba de cumplir 50 años. La gente no aspira a ser jugador de polo cuando crece. Es algo súper raro aspiran a ser estrellas de béisbol, de fútbol americano, de baloncesto, cantantes, pero sigue tras, tratándose de la aspiración de soñar con el futuro, lo que viene siendo la prenda en sí, ¿vale? Cuando te pones un polo, entras instantáneamente en una profunda ironía entre ser único, pero también hay un sentimiento de pertenencia, porque hay muchas otras personas que igual que tú lo están llevando en este momento. Y no tiene nada que ver con la prenda en sí. Es la, la metamorfosis de los materiales que se han utilizado para fabricarlo. El polo es más que un polo, que sí, que es un trozo de tela de algodón bordado con dos botones en el, en el, en el pecho y un cuello. Sí, si la prenda en sí es eso. Sin embargo, cuando te la pones, es algo más que eso y todo cambia según lo lleves. Me explico. Puedes ver desde a un niño de Nigeria pateando un balón en un campo de fútbol pol polvoriento y sin hierba con un polo puesto. Y puedes ver a Ronald Reagan cortando maleza en Santa Mónica, llevando uno puesto también. Y evidentemente, entre estos dos casos hay infinidad de casos entre medio, ¿vale? Hay infinidad entre estos dos casos. Ralph Lauren quiere que sueñes, pero que sueñes contigo mismo. Y por eso eligió varios sitios de ensueño del sueño americano, de lo que se conoce como el sueño americano, ¿vale? Os voy a ir mostrando el libro. Que son los sitios donde le gustaba a él o, lo, o le hubiera gustado estar mientras crecía en el Bronx. Y lo consiguió. Y no solo para él, sino también para su familia y nos permitió también soñar a todos nosotros. Es loco, eh, pero ha conseguido muchísimo. Todo esto refleja una expresión artística única y una gran generosidad junto a una increíble perspicacia empresarial. Mirad qué fotones, tío. Mirad qué fotos. No estamos hablando del polo, estamos hablando de toda su línea y de todo lo que hace. Estamos hablando de los muchos y complejos impulsos humanos que no necesariamente te vienen a la mente cuando te compras un polo, que lo acabas usando para ir a la playa, para pintar, para dar una patada a un balón de fútbol o cortar la maleza, como he dicho, más arriba. Hablamos de lo que se supone hacer todas estas putas cosas y además soñar. Parece que la moda consiste en ponerse lo nuevo y deshacerse de lo viejo, pero con Ralph Lauren esto no funciona así. Ralph Lauren siempre ha tenido cierto compromiso con la, con la intemporabilidad. Perdonadme si me trabo de vez en cuando, ¿vale? Os voy a ir mostrando el libro. Esto es parte del texto que os acabo de leer. Miradlo aquí en la revista Time. Vendiendo ese look deportivo. Mirad qué foto, tío. Mirad estas fotos. Este libro es la leche, de verdad. Si podéis... Esto es 1977. Él y su hijo, Ralph y Andrew Lauren. Y esto también, en 1977, en East Hampton, jugando a tenis. O sea, de verdad, es una delicia, es una delicia, de verdad, este libro. Vale, miradlo aquí lo tenéis. Miradlo aquí lo tenéis. Os voy a hacer un poquito de zoom, no sé cómo se verá un poquito con el zoom. Mira. Ahí tenéis a papá. Ahí tenéis a papá, ¿eh? Míralo. Míralo. Más chulo con con ocho verde pistacho, ¿sabes? Eh, muchas gracias a todos los que vais a ir dando follows y soltando suscripciones a los que venís. Eh, gracias, pero no puedo pararme a saludar a todo el mundo ni nada por el estilo, ¿vale? Pero de verdad, muchas gracias. Vale, Ralph Lauren creó el polo en 1972, ¿vale? Estamos en 2022, ¿vale? 50 añitos y todo el mundo explotó. Tal vez fue la forma del cuello. El bordado, la cantidad de colores que habían. A Ralph le encantaba cómo se veían las cosas envejecidas y por eso lo creó de algodón, para que con el paso de los años la prenda tuviera una sensación de estar vivida. ¿Y por qué el pony? Porque quería hacer ropa de moda, pero no quería que dejase de ser deportiva. Algo que formase parte de la persona que lo llevase, pero jamás se pensó que 50 años después esta prenda se habría convertido en el icono del mundo de la moda. El polo del Ralph Lauren, literal, el polo de Ralph Lauren, no este que llevo hoy, el clásico del caballo. Literal, es como Mickey Mouse para Disney, o es como la estatua de la libertad para Nueva York. ¿Vale? Ya, fijaros. La cantidad de colores, o si a fijaros la cantidad de colores, es brutal. Algo que siempre me ha gustado de Ralph, desde siempre, es que nunca ha tenido la necesidad de que le digan que debería de ser más inclusivo. Siempre fue súper inclusivo, siempre metió diferentes etnias, diferentes sexos, diferentes, todo lo que tú quieras nombrar, siempre, niños, niñas, mujeres, hombres, negros, asiáticos, árabes siempre ha añadido de todo en sus, en sus campañas publicitarias, siempre, y eso es genial, eso es algo que me parece genial. Fijaros que es algo como súper importante, porque esta prenda, que estamos hablando del polo clásico, lo llevan desde raperos, realeza, presidentes, estrellas de cine, atletas agentes de poder. Y es, o sea, es a la vez omnipresente, aspiracional y democrático. Ralph adoptó el polo que llevaban los jugadores de polo de la élite de los años 20 y la hizo suya, bordando un discreto caballito de polo en una prenda de algodón puro que original se ofrecía en una variedad de colores. Este polo ha viajado por todas las partes creando historias y recuerdos para... Todas las personas que lo han hecho parte de sus vidas. Hombres, mujeres, niños, niñas, incluso cachorros. Que eso lo veremos más adelante, ¿vale? Lo dejo aquí. Esto va un poquito más adelante. Ralph Lauren la ha hecho crecer a la prenda, ¿vale? La ha hecho crecer, la ha encogido, le ha puesto parches, la ha pintado, la ha teñido, la ha desgastado convirtiéndose en mucho más que un lienzo para su arte. Ralph dijo una vez, nunca se trató de un polo, sino de una forma de vivir. Y tiene razón. Ok, aquí vendrían puestos los patrones, ¿vale? Estos serían los patrones, y aquí tiene unas anotaciones que yo las tengo por aquí, para vosotros, jugadores. Así, perdonadme la broma, ¿vale? Os lo voy a acercar un poquito. ¿Vale? Aquí habla del cuello, ¿vale? Como veis, el puntito. Perdonad ¿eh? si me lío un poquito, pero el puntito acaba apuntando al cuello. Dice cuello de punto de canalé. Lo voy a volver a poner en grande. Dice cuello de punto de canalé. Dice, diseñado para sentarse en el alto del cuello y resistir el estiramiento. Eso implica que, dadme un segundo, que voy a hacer un truco aquí para que esto se mantenga aquí. Eso implica que está preparado para que siempre se pueda mantener aquí arriba el cuello. ¿Vale? Está preparado para eso. Es lo suficientemente rígido para que ese cuello aguante arriba, ¿vale? Seguimos por la costura de los hombros, que como vemos apunta aquí y dice está reforzada para resistir el desgaste natural. Sobre los hombros cargamos bolsos, cargamos mochilas, muchas veces incluso cargamos una chaqueta y ese roce hace que tenga un poquito de desgaste más habitual, pues esta costura, ¿vale? La costura de los hombros está reforzada para que no se abra, ¿vale? Tiene un poquito más de, de fuerza ahí. Los botones. Los botones están cosidos en cruz, que si me puedo poner en grande un segundo, eh, aquí, no sé si se va a apreciar o qué, pero los botones, este solo tiene dos agujeros. Pero normalmente tienen cuatro agujeros y están cosidos en cruz para que tenga mejor agarre, vale. De hecho creo que os lo puedo mostrar un poquito en la otra en la otra ventana si hago un poquito el zoom. No se ve muy bien, no se ve muy bien, pero no no se va a ver muy bien. Pero bueno, ahí los botones están cosidos en cruz, tienen cuatro agujeros, entonces están cosidos así y no así y luego haciendo círculos y no, no, están cosido en cruz, aguantan mucho más, tienen mucha más fuerza, ¿vale? El placket, que es esto de aquí, que es esta partita de aquí, es el, el apartado que, que tanto que en este caso tapa los, los, los botones como la parte que queda sujetando, está hecha de una manera, ¿vale? Para que quede siempre, siempre recta. Siempre va a quedar plano. Es muy raro que aquí arriba se doble siempre a full y demás. Está muy preparado para que quede lo más plano posible. ¿Vale? Los puñitos de la manga están diseñados para marcar el bíceps y mostrar el físico del usuario. Esto originalmente. Luego veremos que han habido como mil fits de hecho lo expliqué antes que no es solo existe el classic fit sino que hay el big antol hay el para niños hay un montón de movidas entonces eso ha ido cambiando con el tiempo el pony vale que el pony requiere mil una o sea mil cien puntadas de bordado mil cien puntadas de bordado para crear el pony que tiene una pulgada. El original es una pulgada. Luego seguimos con las puntadas de precisión que tienen aquí en la axila, que evita el estiramiento causado por los lavados repetidos, ¿vale? Esto haría que la axila se fuese deformando y el hecho de tener esto aquí hace que todo quede increíble siempre, ¿vale? El tejido tipo mallado fue el segundo tejido en el que se ofreció el polo y se considera el más emblemático. Es un algodón peinado de 20 a 1. ¿Vale? Y luego el color. Se ofrece en una gama de colores increíblemente gigante. En su inicio creo que eran. Lo diré más adelante, pero en su inicio creo que eran. Creo que eran 17 colores o algo así, y a día de hoy hay más de 70. Hay una locura, ¿vale? Y un detalle, ¿vale? Esta parte de aquí detrás del polo, que es más larga que la parte de adelante, ¿vale? No sé si se apreciará mucho o no. A ver con el zoom. Veis aquí que la parte de atrás es más larga. Pues eso, eso lo que hace es que te da un poquito más de movimiento sin que se te vea toda la raja del culo cuando te sientas y cuando estás movidas así, ¿vale? O cuando te levantas así los brazos y demás, no se te levanta tanto y es, es, es algo que hace que no se te vea la raja del culo, te da un poquito más de movimiento extra, ¿vale? Por decirlo así de alguna manera. Yo sigo, ¿eh? Y aquí... Este partido de aquí que son las etiquetas, guaracha, buenas, vale. Las etiquetas de la camisa polo ha evolucionado junto con la propia prenda. Esta versión de aquí que aunque le haga el zoom no se va a apreciar muy bien, vale. Pero esta primera prenda de aquí, vale. No sé si se llega a apreciar, pero el polo está sobre, o sea, dentro de un rectángulo y Ralph Lauren escrito en mayúsculas vale. este fue el original de 1972. vale. este es el original de 1972. En el, 80, en el 80. el ralph lauren escrito en mayúsculas pasó a tener esto de aquí abajo. vale. que no sé si se apreciará o no. pero ya tenía una, una serif. Una, una, una fuente. vale. y hay mayúsculas y minúsculas. Y en 2014, en 2014, ya venimos aquí, ¿vale? Este es el segundo desde 2000, o sea, 1980 a 2013. Y en 2014 cambiaron por este, que es el que hay actualmente, ¿vale? Que todavía no lo han vuelto a cambiar. Que solo pone polo en grande, no hay rectángulo ya, cambiamos de un color plata a un color amarillo, do, oro, y el Ralph Lauren vuelve a ser en grande, vuelve a ser en mayúsculas, pero ya no tenemos rectángulo, ¿vale? Estas son las tres etiquetas que ha tenido esta prenda. Evidentemente, estamos hablando de que Polo Sport tiene sus etiquetas, Polo Country tiene sus etiquetas, etc., 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 pero hablamos de esto, ¿vale? El Pony, que ahora viene la parte del Pony, mirad esto. Se le ha llamado de un montón de maneras el polo pony, el player, incluso el little horsey, pero sea cual sea el nombre, una cosa segura, el polo player bordado de Ralph Lauren, montado en un pura sangre al galope, con el mazo en la mano, es conocido en todo el mundo, especialmente cuando va unido a su polo. Esto esta figura, esta silueta, ¿vale? La conoce todo el mundo, es tan jodidamente reconocible, es tan jodidamente reconocible, que da igual que tengas o no dinero, que da igual que sepas o no de moda, sabes lo que es esto, sabes que, qué logotipo es este y a quién pertenece. El logotipo, independientemente, se, se convirtió en una pieza de la historia de la marca creada por un hombre que nunca había asistido a un partido de polo, ya no hablamos ni de jugar, Ralph Lauren jamás había ni asistido a un partido de polo. Cuando apareció por primera vez en el pecho izquierdo de un polo en 1972, la insignia del polo tenía una altura de 1,25 pulgadas. Yo os he dicho antes: una pulgada, 1,25. Una pulgada y cuarto. ¿Vale? Un símbolo universalmente reconocido que requería más de 900 puntadas, 1100 para ser concretamente, eh, para completarse. Desde entonces ha viajado por toda la prenda en todos los colores imaginables y apareciendo en el dobladillo, cuello, manga y ha crecido de tamaño y número en el paso del tiempo. O sea, el polo lo hemos llegado a ver en cuellos, en mangas, aquí abajo, digamos, en el, en el, en el borde del polo, infinidad de sitios, infinidad de sitios. Ahí os de, mira, ¿veis lo que os digo? La manga, corbatas, el polo clásico, o sea, se ha visto en un montón de sitios. Ya no solo en el polo, sino es que se ha visto en, en un montón de sitios. Y esto, por ejemplo, son todos los colores de polo que ha tenido el bordado, desde blanco pasando por toda la gama, varios violetas, marrones, rojos, naranjas, verdes, azules, hasta el rainbow. O sea, prácticamente han pasado todos, todos, todos los colores por aquí y probablemente con el tiempo acabarán pasando más. La plana es súper bonita, la putada es lo que, lo que decía antes, es una pena que el libro sea tan gordo, porque con, a medida que vaya pasando páginas, no voy a poder abrirlo tanto, voy a tener que hacer maniobras para mostraros lo mejor. Vale, aquí vemos el clásico, el clásico Pony, que este es de una a 25 pulgadas, que es el normal, ¿vale? Este es de 1971-72, ¿vale? Eh, Luego estamos con el siguiente, que este se añadió en, mil, en 2005, perdón, es que lo tengo al revés, cuesta, ¿sabes? Verlo al revés. Vale, en 2005, que este ya el, po, el polo es de 5 pulgadas, ya no son, no son 1,25, es bastante más grande. Y ya tenían un número algunos de los polos bordado en el. en el, en el lateral también. Veis como este otro. ¿Veis? O sea, esta, estas fotos a doble página son increíbles. El problema es que con la edición está un poco jodido hacer esto. Colores. O sea, esto es una locura. Ralph Lauren añadió color a esos polos, ¿vale? Primero los hizo en blanco, ¿vale? Que son el más básico. El más básico, que es este, primero lo hizo en blanco. ¿Vale? A ver, ¿dónde está por aquí? Con referencias al tenis. El primero que se hizo blanco era este. Para los aficionados a este estilo, la camisa blanca se remonta a sus orígenes como en estándar del tenis. Que era una época, que esto también pasó con Lacoste. Haré un vídeo hablando de eso, no os preocupéis, eh, en que los códigos de vestimenta a la hora, a la hora de hacer deportes eran súper raros y el blanco era como el color, ¿sabes? ¿Sabes? Era como el color, correcto, correcto. Por ahí habéis dicho algo por el chat que tiene que ver con la cost, correcto. Era muy, muy raro, ¿vale? Ralph añadió colores a esos polos después del blanco. Siguieron, siguieron siendo de algodón puro. De esa manera, la prenda se iría ablandando y los colores se irían destiñendo con el paso de los años. Siete colores. Empezó con siete colores. A día de hoy, esta prenda tiene más de 70. De hecho, se rumorea que esos cuencos de M&M's que hay en las sedes de Ralph Lauren para sus invitados en todo el mundo, son una referencia a todos los colores usados en los polos. Cuidado, ¿eh? Mirar qué fotones, tío. Mirar qué pedazo de fotones, tío. es una campaña publicitaria con Tyson Beckford en 1996. Es increíble, de verdad, el libro es brutal. Y aquí veis un montón de, de modelos, niños, mujeres, los diferentes fits, incluso cómo se lo colocaba la peña y son todo pues eso, 2001, 2004, son campañas. ¿Vale? ¿Veis lo que os decía? Nunca le han tenido que decir movidas de inclusión. Esto concretamente es de 2019, pero siempre, como habéis visto, os he enseñado a un señor afro de, 2000, o sea, de 1996. Niños... Mirad esto, tío. Es una pasada. Es una pasada. ¿Vale? Y esto es lo que os hablaba de la, de la, de la blanca clásica. Hace un momento, mirar, esto es 1995. Esta es 1985. Esta es 2018. También todo con la clásica blanca, ¿vale? Estas son las que hizo con el desgastado, ¿vale? Que estas tienen como un cierto tratamiento. ¿Vale? Dice que la, la filosofía del diseño de Ralph se, se basa en una creencia de que las cosas mejoran con la edad. Soy partícipe de eso. Opino lo mismo. Desde, desde su juventud, cuando buscaba piezas vintage, ojo que a Ralphy también le gustaba hacer digging, vale. Buscaba piezas vintage en las tiendas del ejército, vale, en los en los military supply que hay por allí y estas movidas así. Y siempre se, se sintió atraído por la moda. Desde que era joven buscaba piezas vintage en las tiendas de la Armada, y siempre se sintió atraído por las cosas usadas que tenían cierta pátina, cierto desgaste. Ya sean unos vaqueros viejos o una vaquera, una camisa vaquera remendada, cosa que luego entenderemos por qué le gustaba eso y lo implementó en sus colecciones, incluso las viejas camionetas desgastadas y cosas así. Las cosas que habían convivido contigo eran más auténticas. Pero el envejecimiento lleva su tiempo y en 1985 este señor dijo, sí, pues yo voy a distorsionar esta ropa para que tú te la puedas comprar distorsionada ya. Y empezó a hacer esto. ¿Vale? Que es la versión como con cierto tratado, como con cierto desgaste, ¿vale? Como con cierto desgaste el cuello más blando para que ya parezca que esa prenda está vivida, para, como decía arriba, ¿no? Pero aún y así, como podéis ver aquí, la prenda sigue manteniéndose el cuello en pie, que es una de las características del polo. Y empezamos con las rayas, porque aquí ya al señor en... en se, se, le empezó, se le empezó a decir, espérate, espérate, espérate. Colores planos mola. Colores planos mola, pero yo estoy haciendo unas cosas que tienen una referencia a Polo, al deporte. ¿Por qué no voy un poquito más allá? ¿Vale? Y en 1946, un joven Ralph fue fotografiado con una camiseta a rayas. Con tirantes y pantalones cortos. Algo le hizo un clic ahí al acordarse de. de a, y al ver esa foto. Porque mucho más tarde. Después de haber creado su polo básico, volvió a estas rayas nostálgicas para él. Y aplicó un color juvenil y una diversión gráfica a sus primeros polos de rayas. ¿Vale? Ya empezó a meter. Ciertos patrones, ciertas cositas, ¿vale? Que como podemos ver aquí, hay diferentes tipos de rayas. El libro es, es, una, es una gozada, ¿eh? El libro es una gozada. te voy a quitar esto de aquí, que esto es para sujetar el libro de abajo, no para que se vea ahí. El libro es una gozada. Estos son los Blazers Stripes, ¿vale? Que si os fijáis tienen. Diferente, diferentes grosores la las líneas. Y luego están los, los club stripes, ¿vale? Que son mucho más estrechitos, tienen mucha más cantidad de líneas, ¿vale? Y siempre se presentan en un par de colores con el cuello y demás como la, la, la prenda siempre, ¿vale? Aquí tenéis un montón de muestras, un crest por aquí, diferentes tamaños de caballo. ¿Vale? diferentes estampes, aquí tiene un, un crest, aquí tiene estos del, del US Polo 93, aquí tiene un caballito pequeño, aquí tiene un caballito grande, cada uno tiene su movida, pero si os fijáis estos son los club, que son los de las líneas más estrechitas o más cantidad de línea, y estos son los blazer, que serían tal. Y aquí tenéis pues eso, diferentes patrones, está muy muy guay todo esto. Aquí tenéis otro porrón de líneas finas, dobles, de diferentes colores ya incluso, porque en este, en este de aquí, por ejemplo, tiene azul, rojo, un turquesa, un azul turquesa, un verde turquesa, llámalo como te dé la gana, y vuelve a repetirse. Aquí tenemos verde, blanco, azul marino y amarillo. Ya empieza a jugar un poquito lo que viene siendo, ojo. Muchas gracias por ese pedazo de Raid, piezas. Estoy haciendo un especial de un libro de Ralph Lauren. Este libro de aquí. Para los que os guste, para los que os guste la moda y estas ropas y demás, eh, quedaros por aquí que lo vais a gozar. Vale, seguimos, ¿vale? O sea, empezó con las rayas y se le empezó a ir. No mal esta movilidad. Muchas gracias, piezas como la cara, eh, empezó a aplicarle rayas y, y se empezó a, a ir de, de madre aquí metiendo un montón de movidas. Y aquí llegamos al cuello. Como originalmente fue creado para el deporte, este, esta, esta prendas, para él eh, estaba pensado para eso. El cuello de la, de la camisa era muy importante y empezó también a aplicarle rayas cuando antes era completamente sólido, ¿vale? Y también vemos diferentes tipos de, de rayas. Aquí vemos también diferentes tipos de etiqueta. Estas son más nuevas. Estas son de polo tenis, por ejemplo, que se puede ver por aquí, que tiene debajo la, la etiqueta de polo tenis. Estas son de las más nuevas de todas porque son las amarillas. y empezó a, a cada vez más meterle más movida como para él era un lienzo el polo más famoso o la prenda más famosa de polo en la época tenían este aspecto vale y ralph lauren le quiso también tener rendir un homenaje a los polos ya no solo con el caballo ya no solo con el símbolo sino que le, que le quiso rendir un homenaje a, a esas prendas de polo, de, de, de cómo se veían en ese siglo XIX, ¿vale? Claro, la realeza británica, que son súper aficionados al polo, también ayudaron a extender toda esta movida por el mundo, como se ven ve retratos del siglo XIX también y demás, ¿vale? O sea, es muy loco. Aquí empezaron a poner ya algunos crest. Y aquí empiezan los fits, ¿vale? Los fits, que son los, los entallajes, han hecho esto para todo el tipo de mundo, todo tipo de personas. O sea, literalmente han hecho esto para todo tipo de personas. Lo han hecho para gordos, para flacos, para gente normal, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero se me entiende. Lo han hecho para niños, eh, para mujeres. Para perros, o sea, literalmente para perros, ¿vale? O sea, fijaros que lo han hecho de todo tipo. El libro es una pasada, tío. Siempre es una pasada, tío, ver este tipo de, ves, aquí los big feet, por ejemplo. Estos están hechos ya y pensados para que sean oversize que tú te los compres de tu talla, pero que tengan una tallita más, pero son tu talla. Y están pensados para ser oversize. Ya tienen un bolsillo en lugar del polo aquí. El caballito está aquí abajo, que es lo que os explicaba un poquito antes en el, en, en el vídeo, que, que el caballo, el símbolo de polo, ha viajado por todos los sitios de la prenda, desde el cuello, las mangas, todo. Mirad, qué fotones. Este sería el skinny fit. ¿Vale? Que este sería para la, para la gente más delgadita o la gente que quiere ir más marcada. ¿Vale? Y hay un custom fit que también es un poco raro porque también es bastante entallado. Y tenéis el papi fit. O sea, si tenéis perrete, le podéis comprar un polo a vuestro perrete si os apetece también. Lo podéis robar si queréis. Pero mirar esto, tío. O sea, mirar estas pedazo de pelotas de pelo con polo. Me parece increíble. Me parece increíble que estas cuatro pelotitas de pelo lleven un polo puesto. Estos son de 2004. ¿Vale? Esto es de 2004. Y aquí empieza lo que a muchos y a muchas os va a gustar que empiezan ya los los parches y los escudos. Aquí hay mucha data en este libro, ¿vale? El caballito de polo sigue siendo la marca clásica del polo, de Ralph Lauren. Pero a lo largo de los años hay otras formas de iconografía que han surgido su ejemplo también. Entre ellas innumerables, innumerables escudos, ¿vale? El primer logotipo que no es un, poli, que no es un pony y que adorna eh, un polo. Bordados conmemorativos, parches, monogramas y finalmente hasta una criatura peluda muy popular, que se convirtió en una especie de mascota de la marca, el polo bear, también ha estado en los polos. Este es el primer crest que se añadió, a ver si os lo puedo enseñar en grande. Ahí está. La calidad no es increíble, pero este es el primer crest, ¿vale? Que se añadió en 1985, ¿vale? A un polo. Este es el primer escudo, el primer crest, llamadlo como queráis, ¿vale? Que se le añadió a un polo, pero han, han habido un puñado. CP93, que esto es del 1992. Eh, el Pi Wing, que este logo me parece precioso. Voy a hacer zoom y voy a intentar enseñar los cuatro. Vamos a empezar por... Este de aquí, que es CP93, me parece increíble, ¿vale? Seguimos con el P-Wing 92 también, me parece precioso, ¿vale? Del P-Wing pasamos al script, que es el que lleva mi polo de hoy, que es este de aquí. Y justo debajo del script, la cookie, ¿vale? La que conocemos todos por Cookie. Y aquí, aquí tenemos, voy a volver a poner al plano general. Aquí tenemos al papá. Ten, tenemos al papá y a su hijo. ¿Vale? Tenemos al papá y a su hijo, nunca mejor dicho. Este es Hold the Holdesert, eh, uno de los fundadores de Love Life. Eh, curiosamente se llama como yo, se llama Jesús. Y aquí, en este textito de aquí. Fijaros, eh, con su hijo ya, o sea, los dos full. Y dice aquí en este textito: Teníamos nuestro propio lenguaje. Le dimos a los diseños de Polo sus propios nombres como Cookie, Crossflax o Crowns, que acabaron por pegarse a estas prendas durante generaciones. O sea, esta gente que son. los. los precursores de que exista el movimiento Low Life, son los originales de que exista el movimiento Low Life empezaron a darle nombre a esas prendas, a esos escudos a, a esos tal, y se han, se han quedado dentro de todo esto es brutal que todo esto pase y este es el, es el el crest del 20 aniversario que esto salió en 1987 20 aniversario de Polo es el Cross Flags ¿Vale? Y es eso, salió en conmemoración con el, con el 20 aniversario de Polo, que es de 1967. Espero que estéis gozando de este directo, porque la verdad es que yo me lo estoy pasando muy bien. Hay más, ¿vale? Hay más escuditos. Aquí tenemos unos cuantos más. Y también me voy a poner en grande. ¿eh? Y vamos a ir pasándolos de dos en dos esta vez. ¿Vale? Aquí tenemos de Uni. Que este es de 1985. Este me parece precioso. Entiendo que la calidad no va a ser la mejor del mundo, pero con las cámaras que tengo, chavales y chavalas, hago lo que puedo. A este se le llama Crest. Nada más, 1994. Si bajamos para abajo, aquí tenemos Sportsman Respect de 1993. Estos son de los que más me gustan, sin duda. Estos son de los que más me gustan, sin duda. Sportsman Respect, fijaros, los, el parche es increíble. O sea, es increíble, la verdad. Y luego este de Epolo Sportsman, que es de 1996, que también me parece de locos. Me parece muy de locos. Seguimos porque aquí arriba tenemos el USA Shield, ¿vale? Un escudo, un, un Capitán América. El, escu el primer escudo del Capitán América se le parece bastante. Es un escudo, nunca mejor dicho. Eh, aquí tenemos el de este es de 1991, disculpad, este es de 1993, este es el de Polo Sport, el básico de Polo Sport, y luego aquí debajo tenemos estos dos que son muy locos. Que este es el Pony Crest, ¿vale? Que este es el Pony Crest de 2008, es muy bonito. Y luego tenemos el Scribble o Scribble o como carajo se diga, yo mi inglés es bastante pocho que es increíble también, vemos los dos palos de polo cruzados, o sea, increíble, increíble. Y luego tenemos estos otros dos, estos dos de aquí y este último, ¿vale? Los voy a poner en grande también y los voy a intentar cuadrar para que los veáis. Este es el Double Pony, ¿vale? Lo intento hacer lo mejor posible, chavales, ¿eh? es la primera vez que hago este tipo de directo. Eh, el Double Pony, que como vemos es un, dos jugadores de polo enfrentados jugando, y justo debajo, justo debajo tenemos el triple el triple Tony, o es sea, el triple Pony, perdón, o el estampida que también se le llama, vale, que ya son tres jugadores de polo. El primero que os he enseñado es de 2008 y este segundo de 2007, pero luego en 2006 también hicieron este. ¿Vale? Ralph Lauren Polo Club. O sea, y este se le llama un, un crosset mallets pony, ¿vale? Que los mallets son los, los palos de, de, de polo, ¿vale? Lo, lo, los palitos. Y seguimos, seguimos, porque hay más. Porque ahora, ¿quién viene? Ahora viene el Bear. Ahora viene el Osito. El, el, el que todo el mundo conoce. El que todo el mundo conoce. Todo el mundo sabe quién es este o Voy a beber un poquito porque tengo la boca seca. Los polo Bear, tío. ¿Quién no conoce esta figura dentro del Ralph Lauren? ¿Quién no, quién no conoce.? a este osito porque yo creo que lo conoce prácticamente todo el mundo podría decir que todo el mundo que hay aquí en el chat debe de tener algún amigo o alguna amiga que tiene una camiseta con uno de estos muchos ositos una camiseta una gorra un polo un jersey mmm, lo que tú quieras y aquí fijaros la cantidad de ositos que se han llegado a abordar Fijaros en la cantidad de ositos que se han llegado a abordar en el oso. Con jersey, vestidos de esquí, con gabardina. Este que parece un pintor francés. Vestido de polo con su gabardinita. Vestido con una camiseta de cuadros. Rugby como super clásico para irte por ahí, el martini por aquí, este vestido de polo también con el wing el sit-down, este vestido de, de para la nieve también, igual que este, este para las, eh, para las Olimpiadas del 96. ¿Sí? 96, sí. Olimpiadas del 96, que es... Las Olimpiadas del 96 fueron en... ¿Dónde fueron? ¿En USA? ¿O eso fue el Mundial? Ah, no me acuerdo ahora mismo. Pero veis, vestido de traje, el Martín y dos colores distintos. O sea, Atlanta, correcto. Gracias, o señor Popu. Muchas gracias. Pues correcto. Para el 96, vestido para las Olimpiadas de allí. Muchas gracias. Eh, de todo, ¿vale? Y aquí, en 2019, se, se introdujo a Miss Polover. Ya no solo era un chico, sino que también había una chica, ¿vale? Se estamparon en muchos, en muchos, en muchos. Pero antes de, de seguir, antes de seguir, os explico. El osito empezó en 1991 en tres variaciones. El logo de Polo Bear fue un clásico instantáneo, al momento a la peña le flipó, ¿vale? Inspirado en un, oso de, en un osito de peluche de, de Stave, ¿vale? Ralph Lauren lo combinó con Outfits y se convirtió en una tradición anual, año tras año, a medida que su, eh, su familia de Polo Bear crecía, también lo hacían las nuevas versiones del logotipo y de los Polo Bear. Que reflejaban los muchos rasgos distintivos de la personalidad de Ralph Lauren. El polo podía ser rudo y tosco, con un atuento heavy para su próximo viaje en moto, o fresco y clásico, con un jersey, con la bandera americana, o súper suave y sofisticado, lu luciendo un smoking y una chaqueta. No importaba el entorno, siempre estaba como el hombre al que, de al al que se debe su estilo. ¿Vale? El osito representa todo el rato lo que Polo, lo que Ralph Lauren estaba enseñando con sus prendas habituales. Y esto que viene ahora son los diferentes lifestyles en los que su polo empezó a, a, a combinarse con otras movidas. Ecuestre, militar. Destinaciones, náutica, sport, outdoor, universidades y prints. Estos son los diferentes tipos de. de o secciones en los polos que, que empezaron a. bueno, que hay a día de hoy, ¿vale? Cuando un trabajo en una colección, cuando dice, dicen por aquí, cuando trabajo en una colección, siento que estoy, eh, siento que estoy haciendo una película. Y quiero contar una historia. Y así diseñó estas aspiraciones y estilos de vida Ralph Lauren. Desde los campos de polo hasta la cubierta de una goleta de madera de época, desde las tradiciones de la vida universitaria a la escarpada belleza de un, sentido, de un sendero de montaña. Y desde el histórico tenis hasta la competición internacional o los Juegos Olímpicos. El polo se ha convertido en una parte súper fundamental en estas historias, viajando fácilmente de un estilo de vida a otro. Y empezamos con el ecuestre, ¿vale? Con motivos de caballos, motivos de polo, nunca mejor dicho. Cuando en, 1990, en 1967 Ralph creó eh, esto, bautizó a su nombre con el nombre de la empresa, eh, o sea, del deporte polo, colocando ese nombre en la etiqueta cosida a mano en la parte posterior de cada una de las corbatas de su nueva colección. Y dice, la llamé polo porque tenía una sensibilidad deportiva e internacional. Era sofisticado y elegante. El polo tenía una imagen que representaba un estilo de vida. Décadas después, ese estilo de vida conserva una magia que aún sigue inspirando. Si os fijáis... Lo que os explicaba un poquito antes. Estética full, jugador de polo, con un crest por aquí. Este aprendas de 2009, número como referenciando ese número que llevan los jugadores de polo. Aquí tenéis el, el doble pony que se veía antes. ¿Vale? Y esto para 2009, ¿vale? Aquí veíamos el triple pony. Aquí vemos fotones increíbles. Y aquí también vemos diferentes estilos, ¿vale? De estilo ecuestre, pero diferentes estilos, diferentes movidas, ¿vale? Con los palos por aquí, con un crest, crest y caballo, con números eh, romanos y un, y un double pony, un crest más nuevo, este es 2016. O Sabemos aquí un poquito de todo lo que fue jugando. Fijaros, este de 2009 que tiene un estampado bastante peculiar. Y aquí pasamos al polo player, ¿vale? Competir en uno de los deportes más importantes del mundo, lomos de un potente caballo, es el desafío del jugador de polo, de esta gente de aquí, ¿vale? Durante casi dos décadas, la estrella argentina del polo Nacho Figueras... Encarnó la figura cosida en el pecho de la emblemática eh, eh, camisa de polo, tanto en el campo como en los anuncios de Ralph Lauren y a menudo con su familia. También tuvo eh, hizo la equipación oficial del Blackwater Polo Team. ¿vale? Y que era esta de aquí, que está increíble. Voy a intentar demostrarosla mejor. Pero está increíble ese polo. La verdad, está increíble. Me flipa. Me flipa. Muchísimo, la verdad. Luego, seguimos, seguimos, seguimos porque hay más. Fijaros, seguimos todo con el motivo ecuestre todavía. Coloritos, mucha correa de caballo, mucho escudo. ¿Vale? Las fotos son brutales. Y ya pasamos al siguiente, ¿vale? ¿Qué es el estilo militar? Me flipa el estilo militar. Me flipa el estilo militar, de verdad. Me flipa el camo. Cuando Ralph Lauren era joven, iba con su hermano Jerry a las tiendas de excedentes del ejército y notaba el uniforme que lleva el soldado está diseñado para ser duradero pero también proporciona a la persona que lo lleva una plataforma heroica vale es como pertenezco al ejército no cuando llevas una chaqueta militar hay una especie de conexión con esas cualidades ser fuerte ser duro ser un guerrero de manera similar el polo combina la durabilidad con ese propósito vale y aquí tenemos diferentes movidas de polo os las voy a enseñar los parches estos son Increíbles. Estos parches me parecen de los mejores para mí. Hacen full referencia a movidas como super militares, las dos espadas cruzadas, el aviador por aquí, el tigre como si fuera de un, de un escuadrón, esto que son galardones. Me parece increíble, de verdad. Me parece brutal este tipo de movida, tío. ¿Vale? Y con el con el militar sacaron esta edición especial en 2017, ¿vale? Que es este polo de aquí, que está muy bonito, las cosas como son, ¿vale? Es un, un militari y si no recuerdo mal, venía con esta bolsita también, ¿vale? Era como un paquete conjunto con estas etiquetas y demás. Está muy guapo. Probablemente costara un riñonal. Sí, sí, pero... Bien guapo, la verdad. Bien, bien pepino. Con el escudo aquí bordado, que no se ve. Tiene bordado justamente aquí este escudo, el del aviador. Y luego, si os fijáis aquí, tiene también el, las clásicas alas de, avialor, de aviador. Y debajo pone R. Lauren. Increíble, me flipa. ¿Vale? Y del, del estilo militar, ¿vale? Pasamos a los tours, ¿vale? a los sitios de destinos, por decirlo así, ¿vale? Las chaquetas o las camisas, eh, originalmente chaquetas tour, se las conoce, como se las conoce originalmente, surgieron poquito después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los militares destinados en Japón y posteriormente en Corea personalizaban sus, sus chaquetas de vuelo y las sedas. De, del estilo, eh, las camisetas, las, las beisboleras, las chaquetas beisboleras tipo seda, ¿vale? Para conmemorar los lugares o las unidades de sus viajes de, de servicio. Se ponían ciertas cositas ahí para tal. El uso de motivos asiáticos, característicos, plasmados en plantillas, serigrafías, bordados, todo tipo de movidas, recortes, han hecho que estas prendas, ¿vale? Eh, Acaban siendo como una especie de recuerdo, ¿vale? Estas, estas prendas, estos polos sean prácticamente un recuerdo, ¿vale? Aquí vemos diferentes movidas, ¿vale? Fijaros esto. Esto es una locura, esto es una espaldera. ¿Vale? Y, y evidentemente pues tiene motivos asiáticos, Airbase Wing, tal, no sé qué, Airborn tal, no sé qué división, o sea, todo con motivos aéreos en este caso, ¿vale? Pero hay más. Aquí hay una con un tigre, hay otra con un dragón por aquí, otra con una bandera. A ver si las puedo enseñar un poquito mejor, mira, a este lado. No es que no se, no se ve un carajo, pero aquí por ejemplo tenéis un dragón. Aquí arriba tenéis otro con letras niponas, pero al mismo tiempo tiene una bandera americana aquí de tela cosida por encima. Aquí tenéis en este de aquí, no, aquí, otro dragón por aquí, también con motivos orientales, o un tigre también por aquí, con otra bandera americana cosida por aquí, también todo, todo muy parcheado, todo muy... Como, como hecho por ti, ¿no? Es un poco lo que se busca con, con estas prendas. Que parezca esa prenda que se ha puesto un aviador y que la ha llevado durante tiempo. Sacaron esta Límite de Edition también. 2017. En este año sacaron como un montón de límites de Edition. Creo que las sacan todos los años. Y aquí, eh, bueno, pues hay Hawái, tal, no sé qué, Lima, tal, como diferentes islas. Aquí un motivo de detrás que es como una camisa de béisbol, lo que os decía, las típicas beisboleras tipo seda, ¿vale? Que son las tour shirts, las, las, las camisetas tipo sur. Y aquí están las de destinación, ¿vale? Aquí tenemos a nuestra españita querida. Esta prenda ha viajado por todo el mundo, ¿vale? A principios de, del nuevo milenio, a, por, por allá en 2010, hasta 2015... Ya se había convertido Polo a principios del milenio en una movida, un fenómeno mundial y codiciado por todo el mundo. Pues inspirado por eso, eh, por ese espíritu internacional, en 2007 Ralph Lauren empezó a, 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 a presentar la movida con destinos, ¿vale? Canadá, Inglaterra, Francia, Japón, Italia, que en este caso no tiene el nombre de Italia, pero se ve ahí la bandera y un escudito, España. ¿Vale? Pero no solo se quedaron ahí. O sea, dijeron, hostia, pero países. Países hay muchos, pero ciudades hay más. Nueva York, Los Ángeles, Milán, Sao Paulo, Múnich, Londres, París, Dubai, Milán, Tokio. No se quedaron solo en países, sino que fueron a representar también esas ciudades en las que también. Probablemente se llevasen mucho sus prendas y habría gente que querría tener este polo con el nombre de su país o de su, o de su ciudad. Creo recordar, creo recordar que Elio Tofana en el de en el videoclip de en uno de los videoclips de de Scientific, del Black Ops. No recuerdo cómo se llama el tema, pero os lo voy a decir ahora. En el tema que se llama La Purga, creo que era. La purga, creo que era en este tema. Correcto. En ese videoclip que acaba de sonar un fragmentito ahora de la canción, eh, Elio lleva el de Madrid, si no recuerdo mal. Es, es, es el de Madrid el que lleva, si no recuerdo mal. Pasamos al motivo náutico, ¿vale? Porque sí, también ha tocado el motivo náutico. Desde la velocidad y la tradición de las regatas de competición hasta el glamour de la Riviera francesa. Ralph Lauren siempre ha estado inspirado en los aspectos utilitarios y elegantes de la vida en el agua. Con los años las tradiciones de este mundo náutico y los colores gráficos de los de los auténticos motivos náuticos han sido referencia constante para sus diseños de polo es brutal vale o sea y ya mezclando el polo con banderas náuticas vale y siguiendo teniendo por aquí el el, el número y demás vale o sea es muy loco aparte. Aparte, el, una cosita que vamos a ver un poquito más adelante, pero fijaros estos motivos náuticos, por favor. Fijaros, CP93, que es esto que vemos aquí, ¿vale? Eh, bueno, que no es esto, sino esto es el equipo de América 3 que ganó la, la Copa de América en 1992. Y su colección, inspirado en esta movida, eh, también salió ese mismo año, ¿vale? Fijaros esto, tío. Fijaros este polo de aquí, 2018, 2018, 2015. O sea, este me parece, este que es de los más clásicos, este justamente este, 1992. Esto me parece precioso. Esto me parece increíble. Mira que no me gustan las prendas blancas. Que no me pondría prendas blancas porque soy un puto gordo, y me rozo con todo y lo mancho rápido, ¿vale? Entonces, pero esto, esto me gustaría tenerlo en mi armario. Literalmente, esta prenda en concreto me gustaría muchísimo verla en mi armario. Pero no va a ser posible, al menos por el momento, porque además vale una pasta. El hecho de encontrarla a día de hoy cuesta muchísimo. ¿Vale? Y aquí está lo que os decía CP, de CP, ¿vale? El mismo año en el que Ralph que presentó los uniformes de América 3, que es lo que hemos visto antes, presentó esto también, ¿vale? En 1992, para celebrar el vigésimo quinto aniversario de la colección, Ralph Lauren reimaginó los gráficos de la original con una colección cápsula reeditada que incluye Iteraciones de polo en colores con motivos y logotipos actualizados, que es esto de aquí. ¿Vale? Es brutal. Esto lo sacó en 2018. Esto lo sacó en 2018 y me parece increíble esta colección. Esta de aquí me parece de locos. Y esta de aquí arriba, tres cuartos de lo mismo. Entiendo que no todo el mundo sabe ponerse esto. ¿Vale? Seguimos con los motivos náuticos. Esto es una pasada. Esta es 2010, 2012. Y ya pasamos al Sport. ¿Vale? Voy a ir un poquito por faena, ¿eh? Pues esto se va a hacer largo. Seguimos al Sport. La historia de Polo es inseparable del mundo del, de la competición deportiva. Y no es extrañar que Ralph Lauren creció jugando a béisbol y animando a su equipo local, los Yankees. ¿Vale? que eligiera finalmente el nombre de su propia marca en honor a Polo, un deporte conocido por su gran atletismo y elegante estilo de vida. Que más tarde, en 1979, diseñaría los uniformes del legendario equipo de fútbol de los Cosmos de Nueva York, que ahora os lo voy a enseñar también. Su admiración por los Olímpicos le inspiraría para lanzar a Polo Sport, una colección audazmente gráfica que debutó en sintonía con los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona. Aquí, en mi puta ciudad. En 1992, ese estadio que os gusta a todos tantos, a tanto fue, se creó para esas Olimpiadas. Con ese motivo. Barcelona estaba en el top en ese momento. Ese año tuvimos tanto las Olimpiadas como la Expo. O sea, eh, España ese año estaba on top, ¿vale? Pues ese polo, esas prendas de 1992 que os gustan tanto, fueron para eso. Lo que le valió una invitación después de eso, en 2008, para convertirse en el proveedor oficial del Team USA. Actualmente, Ralph Lauren viste al Team USA, ¿vale? con su ropa. Aquí vemos diferentes movidas. Super tenis. O sea, es muy, muy heavy. Flipar esto. O sea. Esta de aquí es super tenis también, que parece que tiene un cuello de pico, pero no, es un polo normal y corriente. O sea, es brutal, me encanta. Y aquí tenemos esa, ese, ese Stadium, ¿vale? Esa colección Stadium. Aquí tenemos el P-Wing, 1992. Aquí tenemos ese Polo Stadium. Y dice: cuando Ralph Lauren creó. Y lanzó su línea Polo Sport en 1992. La primera colección llamada Stadium hacía referencia a carteles y fotografías de los olímpicos de los años 30. Son algunas de las prendas más codiciadas y más buscadas hoy en día en los coleccionistas de polo. O sea, esto. Esto es de lo más buscado. ¿Vale? Hacía referencia a esas Olimpiadas, pues eso, ¿no? De los años 30, de los años 20, movidas así. Y sacó una Limited Edition, evidentemente, ¿vale? También sacó una Limited Edition, que era este polo, que tenía un poco de una mezcla de muchas cosas. Tenía. Ese, esa pancarta, ese cartel, digamos, con el 1992, el Stadium escrito aquí, y el Ralph Lauren tal, eh, como representando ese número que llevan los atletas, ¿vale? Pero también tenía el P-Wing en un lado, tenía un estampado en, en otro lado, otro estampado abajo, otro estampado en el otro lado abajo. Era una mezcla de, de esa prenda clásica, pero añadiéndole más cositas, ¿vale? Que fue esto de aquí. Y evidentemente, pues hay un montón de versiones de este polo, ¿vale? Como podemos ver por aquí, ¿vale? En azul, el P-Wing eh, con los colores invertidos, con caballo, sin caballo, el P-Wing gigante en el pecho, dos diferentes, esta es 2017, 2019, esta es 1992, es preciosa. ¿Vale? Esta de aquí da, también es 1992, increíble. ¿Vale? Y esto es de lo que hablaba hace un momento. Aquí tenéis al señor Pelé, ¿vale? Aquí tenéis al señor Pelé que jugó en los Cosmos de Nueva York, ¿vale? El señor Pelé jugó en los Cosmos de Nueva York, ¿vale? Llevando el 10, evidentemente, ¿vale? En los años 70, os, os leo esto de aquí, el equipo de la ciudad de Nueva York reunió a las estrellas de fútbol más brillantes del mundo, como el brasileño Pelé, el, el alemán Franz Beckenbauer y el italiano Giorgio Chinaglia, para los partidos en el Giants Stadium. Solo había un problema, las camisetas verdes y blancas del equipo de la selección hacía que los jugadores fueran casi indistinguibles en el campo, tanto si se veían desde las gradas como por la tele. Pues en 1979 llegó el Tito Ralph y dijo, eh, os voy a hacer yo una equipación, ¿vale? La hizo en blanco y en azul marino, ¿vale? De pies a cabeza. O sea, él dice, en 1979... El club encargó a Ralph el diseño de un nuevo uniforme azul marino y amarillo. Y blanco, ¿vale? El original. Y az o azul entero para los partidos fuera de casa. Y dice Ralph Lauren, o sea, pelea aquí. Dice, fue un gran honor jugar con la camiseta de Ralph Lauren. Y esto es una foto del equipo. En 1979, o sea, sí, lo digo bien. Equipo Cosmos de Nueva York. y ya pasamos a las olimpiadas, ¿vale? Como proveedor oficial del Team USA desde 2008, Ralph ha diseñado los looks de los desfiles de las ceremonias de apertura y clausura, así como la ropa de la villa para todos los juegos olímpicos y paralímpicos celebrados desde entonces. En cada ocasión se han introducido los colores y símbolos de la bandera estadounidense en el polo la bandera americana inspira a todos los estadounidenses, eso lo sabemos todos, es más que sabido. Y al mismo tiempo representa los sueños y aspiraciones de hombres y mujeres de todo el mundo. Norman Bellingham, director de operaciones del Comité Olímpico de Estados Unidos, dijo al Wall Street Journal en el 2008 que quería que el equipo de Estados Unidos llevara uniformes más clásicos y más formales, y que Ralph Lauren era la opción lógica para diseñarlos. El aspecto del equipo de los Estados Unidos en la ceremonia de, aper de la apertura de los Juegos Olímpicos del veran de verano en Pekín, ese año consistía en Americana azul marino y unos chinos blanco. Full, o sea, full sencillo. Y se convirtió en una tradición que los miembros, ¿vale?, firmaran, mirad cómo visten por aquí, que los miembros firmaban, firmaran el polo conmemorativo todos los años. Fijaros los diferentes modelos, Beijing, Londres, Vancouver, para los diferentes eventos deportivos, ¿vale? Diferentes deportistas llevando, llevando el polo con diferentes kanjis japoneses de todo tipo, ¿vale? Y aquí lo que os decía ahora, aquí tenemos un, un polo de 2014, ¿vale? De algo que se, re... que se celebró en Rusia, no sé exactamente el qué, pero esto es del team olímpico y todas las firmas están en este polo. Vale, aquí vemos, pues eso, cómo ondean sus banderitas los gringos. Y aquí empezamos ya con la movida del tenis. Ralph Lauren ha hecho muchísimo por el deporte, aunque no lo parezca, y en 2005 se unió al US Open como patrocinador oficial de ropa y su primera asocia asociación al deporte en el tenis. Para celebrar la ocasión, Ralph Reimaginó su emblema más famoso como el Big Pony, con un logotipo ampliado de 5 pulgadas, más visible a la vista y en televisión. Tonto no fue, desde luego, ¿vale? Pero fue cuando hizo el Big Pony este. Y empezó a hacer movidas así para el tenis. Pero es que no solo no solo se metió en el US Open, ¿vale? No solo se metió en el US Open, que fijaros la cantidad de fotos, si es que para Colmo también se metió en Wimbledon. En 2006 también se convirtió en el equipador oficial de Wimbledon. ¿Vale? O sea, todo el mundo llevaba esto de locos. De putos locos. Pero es que ha conseguido más todavía. Se ha conseguido más. Fijaros quién está por aquí. La recientemente fallecida reina Isabel. Y está por aquí en el fucking libro. ¿Qué lo iba a decir, eh? Esto me parece un fotón increíble. Esto me parece una pedazo de foto increíble. La pecha de niños y de niñas y de chavales aquí. Pero es que también se metió en el open... ¿Vale? En el Open de Golf de, de Estados Unidos. O sea, es que se ha metido en todo. ¿Vale? De polo, el Polo Golf Crest. Este es el escudo que hizo para el Polo Golf. Me parece increíble. Dice, cuando Polo Golf debutó en 1989, Ralph Lauren adaptó el diseño de su polo, alargando un poquito las mangas y utilizando tejidos de alto rendimiento que cumplían con las exigencias del juego. Probados y usados por los mejores golfistas profesionales, el Polo Golf y el RX Golf para hombres y mujeres definen la excelencia en el mundo del golf. Polo Ralph Lauren es responsable del equipamiento oficial de la PGA de América, de la PGA Championship, de la USGA, del US Open y del equipo Ryder Cup de los Estados Unidos y socio de la American Junior Golf Association. Además ha tenido el orgullo de patrocinar a los embajadores del golf como Tom Watson, Davis Love III y un puñado de peña más, ¿vale? Gente que yo al menos no conozco. Diferentes polos, tipo todos movidas de tenis, con sus bolsas para tenis, con su peña. con sus gráficos de peña jugando a, ten, a tenis y demás. De locos. Aquí la Ryder Cup, tres cuartos de lo mismo, ¿vale? Acabó siendo. También, o sea, todo sigue, esto sigue siendo golf. O sea, se metió en el mundo del golf, igual que en el del polo, hasta la cocina, el tío, ¿vale? Pero hasta la cocina, mirad, papá, pa, 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 pa. Todo esto, todos estos clubs, los viste Ralph Lauren. Es de putos locos. Este tío es increíble. Y ya pasamos al outdoor, la parte que creo que más me gusta a mí, ¿vale? La inmensa belleza del paisaje americano de Costa costa, indiferentemente de dónde estés, siempre ha formado parte de Ralph, diseñando para las auténticas actividades inspiradas en el aire libre, senderismo, escalada, rafting, pesca. Suelen ser polos decorados, remendados y coloreados en tonos gráficos sacados de la naturaleza. Esto es lo que os hablaba antes. Movidas, cosidas encima de otra cosa, parcheando, ¿vale? Como aquí, por ejemplo, como si tuviera una especie de serigrafía, como si que hubieran querido poner un estampado aquí, ¿vale? Entre militar y, y, y naturaleza, ¿no? O sea, sacó, sacaron esto, es que me parece increíble todo lo del outdoor. Me parecen preciosos, tío. O sea, me parecen preciosos. Fijaros esto 2013 que tiene esos dos colores, esos colores como muy bosque y en medio, pum, ese amarillo súper desgastado con una escritura aquí en medio, o este o este 34 parcheado con una serigrafía aquí encima, me parece brutal, me parece brutal toda la parte del outdoor, todos estos motivos súper indios, súper eso, ¿no? Súper de la naturaleza, ¿no? pueden evocar a la naturaleza, montañas, pinos, colores que te puedes encontrar muy fácilmente en un bosque, en un desierto, en las montañas de Colorado, me explico, o sea, diferentes parches, Alaska, por aquí, sportsman, ¿vale? De pesca, todo en referencia pues a, a todas esas cosas, escalada con los dos piolets aquí cruzados. Es increíble. Es increíble todo, todo, todo esto evoca a, a esta parte más outdoor y luego ya llegamos al university, ¿no? Que es esa parte que, que también es muy muy notoria, sobre todo en esa en esa en esa moda yankee, ¿vale? Todo esto está interpretado y sacado de, de, la, de la Ivy League, ¿vale? Que son la liga de. de de los años 20, los años 30, ¿vale? Es una estética prepi, ¿vale? Que es como la estética universitaria de, de, de prehacerse adulto, de gente deportista y demás. Esta prenda, por ejemplo, si os fijáis, tiene un banderín aquí en la mitad, aparte de la P gigante bordada, ¿vale? El cuello aquí lo vemos arriba, diferentes movidas tipo university, mezclando camo, mezclando ya cositas que ya tenía hechas, ¿sabes? Y aquí tenemos el, ese estilo, esa limited edition, ¿vale? Con ese tigre, ¿vale? Con ese, con ese script como este de aquí. Y los diferentes polos, o sea, parches que ha tenido esto, que ha tenido un montón de parches. increíbles todos Nueva York la P gigante el script todos estos son parches que se han usado en, en este tipo de polos no y este es el, los mashups vale que son una remezcla de mezclar estampados como hicieron con el de polo el del stadium es algo muy similar vale es un mashup que mezcla estampados que mezcla bordados que mezcla eh, que, que mezcla parches esto, sin ir más lejos, es de putos locos. ¿Vale? Este, sin ir más lejos, es de putos locos. Un full estampado con un script ahí en medio brutal. Todos son banderillas. Eh, un, un bulldog por aquí. Un águila. ¿Sabes? Que si un oso. Que si un tal. O sea, muy loco. Muy loco. Y aquí tenemos. Seguimos con los movi las movidas university. Y aquí pasamos ya a los prints. ¿Vale? Los prints dice que llevan la elegancia de los carteles, en particular a los Art Deco de los años 20 y los años 30. Este señor, como se crió en esa época, pues evidentemente tiene muchos recuerdos de esa época. Como creció en esa época y fue medio adolescente en aquella época, probablemente, o, o, o tuviera mucha reminiscencia de eso en casa, fueron la influencia muy heavy para él. ¿Vale? O sea. Todo lo que celebraban la vida en la Riviera, ¿vale? todo lo que estampados marítimos, surf, pececitos, kayaks, toda esta movida así, incluso con caballos, tenis, pero todo con estampados. Ya esto empezó a ser otra cosa, ¿vale? Llevando a movidas de coches con el Gran Prix, ya o sea, es una pasada. Tenis pero ya todo esto son estampados a prenda entera ¿vale? Pósters también empezó a hacer pósters y gráficos, ¿vale? llamativos, billares, dardos, rugby, ¿vale? o sea, movidas súper súper heavy. Incluso motor, motocicletas, como podéis ver por aquí. Y estos, ¿vale? Que estos son los que son los que me parecen más curiosos. Y estos son los que se le llaman los conversacionales, que son prendas que tienen ciertos motivos estampados en los que pueden generar una conversación. ¿Vale? Estampados como esto, que son peces, peces espada, pero puestos en cierta forma que generan un patrón súper bonito. O aquí que hay más peces. O aquí que hay barcos. O esto que son zapatillas. Pero puestos en un en un. en unas formas que generan un, potrón, un, un patrón agradable, ¿vale? Un pescador por ahí. Entonces, son estampados que pueden decir, hostia, qué guapo, tío. Qué montón de zapatillas hay aquí, tío. No me había fijado que eran zapatillas. No me había fijado que aquí no solo habían flores, sino que también habían pájaros. ¿Vale? No me había fijado que aquí había un tigre y un dragón, aparte de tal, ¿sabes? Y son polos que pueden generar ese tipo de conversaciones, ¿no? Igual que estas, que son las hawaianas, ¿vale? Que estas de aquí son las, las hawaianas que son muy similares, siempre con motivos, pues, con flores y movidas así. Estas, por ejemplo, a Keko sé que le flipan. Sé que Keiko tendría una colección de hawaianas de Ralph Lauren, a pesar de que no viste mucho de Ralph Lauren, sé que las hawaianas se las compraría encantado qué cosa un amigo mío, por si acaso la gente no tal. Y estos son los 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 que se llaman como un lienzo para pintor, ¿vale? Que originalmente pues bueno, son piezas pintadas, ¿vale? Son piezas pintadas, un polo clásico normal, pero pintado, ¿vale? Con pintado, con cierto motivo y demás. Y la verdad es que todo esto empezó porque Alguien pintando un cuadro se le manchó su polo y dijo, hostia. Y luego la movida índigo. Esto sí que lo voy a leer tal cual. Dice, el índigo es uno de los tintes naturales más antiguos utilizados en el arte de colorear textiles, inspirado en sus profundos y ricos tonos de azul, y en la herencia de la técnica japonesa, el shibori. Ralph Lauren ha creado muchos polos únicos inspirados en el índigo. Si os fijáis, todos estos colores son todos azulados. Este parece como vaquero, tal, son todos azulados, con diferentes patrones, con diferentes motivos, muy bonitos. Y estos son el índigo eh, Limited Edition, ¿vale? También muy chulo, con una cruz ahí, tal, no sé qué, muy guay. Continuamos. Aquí hay una sección, vale, aquí hay una sección que bueno, prácticamente tú puedes ir a muchas de las tiendas de Ralph Lauren y te pueden hacer el polo a tu manera. Te puedes decir quiero que me pongáis este parche con este número, con esta bandera, con este no sé qué, que os vale un quintal y es una mierda. Como podéis ver por aquí a mí al menos no me gustan. La calidad tiende a ser bastante pocha. El pink pony. Aquí empezamos a mover, a, a, a hacer, hablar un poquito ya más data. Todo el rato sí data. El Pony, incluido en el 2000, ¿vale? El Pink Pony, cuando Ralph creó por primera vez su camisa de polo bordada con lo que se ha convertido en la firma personalizada de la marca, el Polo Pony, eh, no tenía ni idea de que esa camisa llegaría a ser, no solo por aquellos que, los que la adoptaron como parte de su propia vida y estilo, sino por aquellos que podría llegar a ser como una poderosa ayuda en tantas causas globales. En el 2000. Lauren, eh, Ralph Lauren hizo el Pony en color rosa para liderar la lucha de su empresa contra el cáncer de mama. Con el tiempo, esa misión se amplió para concienciar, aumentar la prevención y reducir las disparidades en la, en, la, en, en la atención a una amplia gama de cánceres, especialmente en las comunidades más desfavorecidas. La, campa la campaña ayudó a financiar el centro Ralph Lauren para el cuidado del cáncer en Harlem en 2003. Cuidado, ¿eh? De 2000 a 2003 y llegó a ser un centro con todo lo que sacó de esto. Una, una asociación con el Memorial Sloan Kettering que ofrece servicios de prevención, detección y tratamientos del cáncer. Un porcentaje del precio de la compra del producto que, que lleva el Pink Pony se, de, se destina a una red internacional de, organiza de organizaciones benéficas contra el cáncer. Eso es lo que hizo por aquí Ralph, ¿vale? Pero hizo más. La moda empezó a dirigirse al cáncer de mama también. Y en 1994, antes de que eligiera colore colorear su pony de color rosa, Ralph creó... Otro símbolo, una diana azul y negra para apoyar el lanzamiento de la campaña Fashion Target Breast Cancer, ¿vale? Para el cáncer de mama, ¿vale? Del Consejo de Diseñadores de Moda América. El Fashion Target, que se me da tal, es la respuesta de la industria de la moda al cáncer de mama, que es este simbolito que vemos por aquí, que os lo voy a intentar mostrar aquí, ¿vale? Esto de aquí. Originalmente era la pieza central de una camiseta de edición limitada que se vendía para apoyar la investigación del cáncer de mama, educación y atención a los pacientes a través de organizaciones benéficas de todo el mundo. En 2007, Ralph eh, diseñó una colección de camisetas polo edición limitada decoradas con la Diana para aumentar aún más la concienciación sobre el cáncer de mama. Y los ingresos netos, todos los ingresos netos de la venta de las camisetas se donó al, al Fashion Target Breast Cancer Worldwide, donde beneficiaron a organizaciones benéficas locales contra el cáncer de mama en todo el mundo, ¿vale? Y seguimos, porque ha hecho más cositas. El, po el pony del Pride, el pony del Pride llegó en 2018, ¿vale? Y en 2018, durante más de 25 años, Ralph, que se sabe, la, la corporación de Ralph Lauren y la marca como tal y el Foundation que tienen, han apoyado a la, a la comunidad LGTBQIA, ¿vale? Plus, que se me olvidaba el plus, disculpad, a través de estas actividades de voluntariado, iniciativas corporativas y subvenciones financieras. Y en 2018... Volvió a tomar su icónico logotipo y lo reimaginó con los colores del arco iris para celebrar y apoyar a la comunidad de LGBTQIA+. Perdón, si me trabo. El Polo Sir de 2019 se presenta el Pony con, con las rayas en arco iris y un cuello acalanado en arco iris también a juego. ¿Vale? Increíble, me parece precioso, la verdad. Vemos aquí más movidas de, de Ralph. Y aparte, esto es una cosa que a mí me explotó la cabeza cuando, cuando leí el libro, cuando me puse a ver el libro. El Polo Earth. El Polo Earth, ¿vale? Para celebrar el Día de la Tierra, ojito con esto, en 2019 Ralph Lauren ha presentado una versión sostenible de la icónica camisa Polo elaborada con un innovador tejido producido íntegramente a partir de botellas de plástico. Más o menos unas 12 por camisa. Por cada polo. Además, el polo está hecho con un, una técnica de teñido sin agua, lo que hace que ensucies menos y haya menos contaminación con colores y demás. Polo, Ralph Lauren, se ha comprometido con el Polo Earth. ¿Vale? A reciclar más de 170 millones para 2025. Aquí tenemos un pequeño... Aquí tenemos un pequeño Hall of Fame. No os lo voy a enseñar todo, ¿vale? Porque hay muchísimo, ¿vale? Pero aquí tenemos un pequeño Hall of Fame. Ronald Reagan. George Bush. Bill Clinton. ¿Vale? Obama, tenemos un montón de peña aquí. Un montón de peña aquí. Presidentes, políticos, de todo tipo. Tom Cruise, hace un puñado de años. Esto es 1983. Fijaros qué jovencito que estaba aquí, Tom Cruise. DiCaprio. Morgan Freeman, o sea, Paul Newman, fijaros aquí, tío. Fijaros, esto es un fotón que se te va a la olla de Arnold Schwarzenegger, tío. Es un fotón Pierce Brosnan. O sea, hay de, de todo, de todo, de todo, de todo aquí. Es increíble, es increíble, de verdad. O sea, Prince con Mohammed Ali. Esto es un fotón que se te va a la olla. André 3000 por aquí. Oprah Winfrey con su propio polo personalizado. Cam Newton. O sea, tenéis aquí lo que no está escrito tú. De peña, ¿vale? Lo que no está escrito, músicos, actores, políticos, actrices, cantantes. Todo, todo, todo hay aquí de todo, tío. Mira, Jerry Seinfeld. Mira, Jerry Seinfeld. Este tío viste tan jodidamente bien siempre. Si no habéis visto Seinfeld, os recomiendo que veáis esa serie. Aparte que veréis piquetones brutales. O sea, montón de peña. Pero voy a pasar a una cosita. Vale, fijaros Pelé. Aquí. Fijaros Pelé. Fijaros qué fotones. Pero os voy a buscar una cosita concreta. Esto fuera. Y ahora os lo vuelvo a poner bien. Mira, es que... Fijaros esto, tío. Phil Collins. ¿Sabes? O sea, es que hay de todo. Es que hay de todo. Mira. Mira. El alien. El Mar Zuckerberg, tío. El alien. El alien también lleva a Ralph Lauren, tío. El alien también jodidamente lleva a Ralph Lauren. O sea... Veis aquí de todo tipo de peña, pero os quiero leer. Al final hay como unas cartas, ¿vale? Que han hecho para el libro. Dejadme buscarlas. Mira, Shaquille O'Neal, Robin Williams. Fijaros, tío. Robin Williams, Shaquille. O sea, o sea, no, no, Magic Johnson. Perdón, perdón, perdón. Magic Johnson, Magic Johnson. Magic Johnson. No me crucifiquéis, gracias. Pero os voy a mostrar las cartas. Las cartas, hay un par de ellas que os quiero leer. Vale, dadme un segundito. Vale, aquí están las cartas. Vale, dejadme que os las busque. Cartas, tío. Vale, están por aquí, están por aquí, están por aquí. Tengo un par o tres de cartas de estas que leeros. Aquí están, aquí están. Aquí está una de ellas. Vale. Una de las primeras cartas. Eh, aquí salen Jamie y Anton Laxon. En Carson, en California, vale. Y la carta dice lo siguiente: por amor a Low, vale, a Low Life, for the love of Low. Dice: en primer lugar, mi marido y yo somos amantes de la moda, pero hay ciertas piezas que hemos adquirido en, nuestro, en eh, que hemos adquirido eh, a través de nuestros viajes y que se quedarán en nosotros para siempre como esta edición de Polo, edición limitada, representa la historia, es como llevar los grandes éxitos de esa, era, de esa era. Un collage de campeonatos de un equipo que sigue ganando anillos. Es nuestra camiseta y muestra que jugamos para el equipo correcto y que convertimos ese equipo en una dinastía. Hay algo que llevar a Ralph eh, te separa de la manada. Es más bien una historia de amor. Nunca nos hemos encontrado con una marca en la que cuando ves otra persona llevando determinada prenda, ya sea un plate o un long bill, sabías que tenías que hacer un movimiento de cabeza. La mayoría de las veces, esos sentimientos de cabeza ¿no? se convierten en amistades para toda la vida. Es una comunidad fuerte con una rica historia. La palabra cultura que se utiliza demasiado, pero es la definición de lo que realmente significa y todos lo hacemos por amor a ello. Si sí es verdad que cuando tú ves a alguien vestido de cierta manera, muchas veces inconscientemente y aunque no le conozcas de nada, te sale hacerle un gesto con la cabeza. Un gesto que esa persona probablemente también te devuelve y es una aprobación que os dais mutuamente. Y es brutal. Pero hay más historias. Os voy a contar dos más historias. Hay otra que se llama un polo y un bote de spray. Que es esta de aquí. ¿Vale? La historia... ¿vale? Hablan K-list y Futura 2000. Y aquí salen Keylist o, 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 o Kel First, supongo que será y Mare 139, ¿vale? En esta foto. Y la pintura es de de, de Kel First y de, y de Futura 2000, ¿vale? Esta que se ve aquí abajo. Y la carta dice lo siguiente. Esta es muy guay también. Era una calurosa de tarde de sábado del verano de 1980. Mi hermano y yo nos aventuramos al centro desde el sur del Bronx al East Village para ver la nueva exposición de Futura 2000 en la Patty Astor Fan Gallery, en la calle 11. Por supuesto, tenía que estar fresco, tenía que ir bien vestido. Así que me puse mi nuevo polo verde, el que se ve aquí en la foto, ¿vale? El que se ve aquí en la foto. Dice, así que me puse mi polo verde. Eh, dice que lo compró el día anterior con el sueldo de toda una semana de su trabajo de verano en la heladería de Hagendas. No lo vamos a creer. Me veía elegante combinándolo con unas zapatillas Puma Clyde de ante verde y mis vaqueros azul oscuro bien planchados. El local estaba absolutamente lleno. Ríos de gente maniobraban la entrada para experimentar el más reciente fenómeno cultural urbano. El uptown se encuentra con el downtown de la ciudad a través del graffiti. En la Fan Gallery participé yo mismo con mi etiqueta original que el 139 con Futura. Con Futura 2000. Don D. White y Jean-Michel Basquiat y Kate Haring. Significamente, esta fue la primera explosión de mi época de, de escritores de, de graffiti y socios en recibir el, de el reconocimiento de una galería de arte emergente en el centro de la ciudad. En la exposición, Futura y yo hablamos de pintar nuestro segundo tren con un tema de Frankenstein utilizando el estilo de ilustración de Chet Wizard de Van Bode. Acordamos que el tren sería impactante, una gran sorpresa para cada viajero que lo viera el lunes por la mañana para ir al trabajo. Después de la exposición, fuimos a cenar y volvimos a recoger la pintura de la galería antes de dirigirnos a los depósitos del tren elevados en Gun Hill Road para pintar. Resultó ser una clásica noche de verano neoyorquina que, como escritor, nunca olvidaré. El tiempo era claro y cálido y no hubo problemas para entrar o salir de la estación. Aparte de mancharme los dedos de pintura y ensuciar el interior de mi polo, lo puse del revés para pintar. ¡Bum! Aquí tienes otra movida súper clásica del graffiti, darle la vuelta a las prendas. Pues ¡bum! Ya le dio la vuelta al polo para no mancharlo. Salí de la estación bastante limpio y presentable. Reviviendo este momento, solo hay una cosa que hace que se me pregunta, que se me plantea por la cabeza, dice en la carta. ¿Dónde estará ese polo? ¿Dónde estará ese polo? Y tenemos una última carta, que es la que os voy a leer, que no es más ni menos ¿La encontraré o okay. qué? La carta de Thirsting Hall III. ¿Vale? De Little Horsey, el pequeño caballito. Llamábamos al polo Little Horsey. Creo que fue en torno al año 85 cuando conseguí el primero. Fue una época de transición en el reino de las marcas de hip hop, cuando Ralph Lauren empezó a dominar la, a dominar la cultura. Era coherente con todo, ¿vale? Esto es lo que escribe Thirstin Hole. ¿eh? Era coherente con todo y había mucha variedad. Esa camisa era algo que instantáneamente le decía a la gente tu estatus social. Estar en el gueto con un polo significaba que tenías algo, eras rico. Fue la puerta de entrada y la introducción a todas las Power Pieces que, que vinieron después. Todos los logotipos inflados, los Crowns, los Crossflags, los Pee Wings. Siempre he tenido caballitos en mi establo, dice para mí era como un uniforme siempre me gusta hacer combinar el sombrero con la camisa con el polo prácticamente vale conectar los caballos los hace más fuertes y en la foto con mi familia llevo el un bucket con la camisa y la muñequera llevar uno de ellos sin el otro no sería lo mismo conectarlos los hace más fuertes insiste ahora ahora por supuesto toda mi familia lleva polo que es otra forma de conectarnos a los demás. Y vemos aquí tanto a él, como a su mujer, como a su hija, como a su hijo, todos vestidos de polo. Todos, todos. Fijaros por aquí, ¿eh? O sea, hay un montón de movidas. Pero es que luego, aparte. ¿eh? Por aquí hay otra. Dame un segundo que la busque. Tengo una, una más aquí, esta. Hay una más, que es esta de aquí, ¿vale? La última que leo. Hacemos un, un resumencito final. Y nos vamos. No, no están en español los textos. Está todo en inglés. Polo Bear y el arte callejero. Siempre me gustó el graffiti. Esto es una. una carta que escribe AC2BSK. No sé decirlo de otra manera, ¿vale? Siempre me gustó el graffiti. Cuando era pequeño y crecía en Bushwick, empecé. Eh, cuando, bueno, eso. Empecé muy joven escribiendo mi nombre por todas las paredes, hasta que mi tío, que era también un escritor de graffiti, se retiró y me pasó su nombre a mí. Dejé de bombardear las calles para criar a mi familia y en 2008 empecé a pintar de nuevo. Fue en julio de 2015, fijaros esto, eh, esto está pintado en la calle. Fue en julio de 2015 cuando hice por primera vez el polo ver con el polo como arte callejero, o sea, en la calle, cuando lo pintó como graffiti. Solo estaba pintando temas clásicos con los que la gente se puede relacionar sin esperar los comentarios que recibí. El muro, el muro de Polo Bear se convirtió en un telón de fondo para sesiones de fotos y vídeos con drones y un montón de movidas. El mural, el mural duró solo tres meses porque los propietarios querían mantener la obra de arte fresca, o sea, ir renovándola. Eh, aquí, cuando terminó de pintar, sobre el, eh, pintar el Polo Bear, todo el mundo se enfadó. Pintó encima y todo el mundo se enfadó. Así que en ese momento supe que tenía que pintarlo de nuevo. El momento adecuado llegó en 2017, ¿vale? Cuando Ralph Lauren anunció el lanzamiento de una serie de camisetas de edición limitada del Polo Bear que tenía planes para pintar en Bushwick, eh, en el Bushwick Collective en junio. Así que esperé muy pacientemente y pinté cada oso a medida de que salía en las camisetas. Todo el mundo estaba tan emocionado por ver los polo bears de vuelta, pronto incluso HBO estaba presentando el muro en uno de sus programas y hubo un post en el Instagram de Polo Ralph Lauren. De hecho, muchos amigos a lo largo de los años, gracias a mis muros de polo bears, incluso me convertí en un low life de Bushwick. O sea, hay Peña que por pintar polo se ha convertido, convirtiendo, o sea, se ha acabado convirtiendo en un miembro de Lowlife. Y aquí la parte final, ¿vale? El homenaje. El homenaje, como este Ralph Lauren con Ralph Bigum, como esta muerte por aquí también tal. Durante más de 50 años, el Ralph Lauren, el polo, ¿vale? se ha convertido en un símbolo, una marca y un logotipo, no solo de su, de su marca epónima, sino también de un estilo atemporal y su compromiso con la calidad. Como es uno de esos raros pero omnipresentes iconico, o sea, iconos, abrazado por una diversidad de culturas en todo el mundo, ha sido objeto tanto de adulación... Como de apropiación. Ha sido imitado, burlado y a veces se ha contaminado artísticamente con un tipo de arte entre pícaro y sofisticado. Y sin embargo, cada una de esas imitaciones de polo que decoran, desde monopatines hasta camisetas, en sí misma, son una especie de validación y homenaje a lo real. Aquí vemos eso, diferentes movidas, diseños. Fijaros en esto. Solo. Y sale Han Solo por ahí con su, con su Wombat ahí y tal. No, esto no es un Wombat, no me acuerdo cómo se llaman. La Muerte, Pollo, un pollo por aquí y alguien cabalgando un pollo. Olo y sale un caballo cabalgando un jinete. ¿Me explico? Yolo por aquí sale la calavera. Cholo y sale un cholo, nunca mejor dicho, con su chicano, o sea, con su chicano con su gorrita para arriba, su caballo, calavera, tal... Es pues que ha habido movidas siempre, tiras de cómic, ¿vale? Referencias a Ralph Lauren en el Monte Rashmore. ¿Me explico? O sea, siempre han habido referencias. Y aquí ya pues terminamos, ¿vale? Eso es un poco el brief de todas las cosas que habéis visto, las fotos y demás. Y aquí las nomenclaturas, los créditos y toda la movida, ¿vale? Y hasta aquí ha sido este especial de Polo Shirt. Espero que hayáis disfrutado de estas pedazos casi dos horas. ¿Vale? Es prácticamente una Biblia. Eh, espero que os haya gustado de verdad. Yo me lo he pasado súper bien haciendo, haciendo este, este directo, la verdad. Me lo he pasado muy, muy bien haciendo este directo. Probablemente si os gusta, me gustaría ver vuestro feedback en el chat, la verdad. Me gustaría que todas las personas que siguen por aquí y que continúan por aquí, que siguen viéndome, por favor, me gustaría saber el feedback. ¿Os gustan este tipo de directos? Porque quiero traer más libros. Tengo fanzines increíbles, tengo libros increíbles, tengo cómics increíbles. Si de verdad esto os gusta, hacédmelo saber por el chat porque yo, sin problema, me encantará hacer esto de nuevo. Eh... Ha sido un placer, de verdad, para mí. O sea, creo que es el primer directo en... Meses, meses, de verdad. En mi primer directo en meses que ni le doy una calada al vapeo, ni, ni tengo una varita incandescente que suelta humo entre mis dedos. Así que va a haber más, va a haber más. Probablemente en una o en dos semanitas, muchas gracias, leo lo que me decís, de, de verdad, veo lo que me decís y lo tengo muy en cuenta, de verdad, muchísimas gracias. Eh, Próximamente haré otro, próximamente haré otro libro y probablemente, ¿vale? Ya les pedí permiso a Daniel Luengo y a Adrián Robos y probablemente el siguiente libro que haga eh, sea el libro que sacaron estos dos chicos que he nombrado, Adrián Robos y Daniel Luengo, que se llama Never Stop Exploring, el cual hace. Bueno. Digamos que te mete digamos, en el mundo de North Face, pero muy, más enfocado en el mundo de la calle, en el mundo del graffiti. Eh, en un par de semanitas o en tres, enseñaré ese librito por aquí. Espero que de verdad eh, os haya gustado todo. Eh, espero que las dos cámaras os pues, haya, haya resultado bien vale. Y joder, que me alegro mucho de que hayáis aguantado por aquí hasta el final, que de verdad. Que os quiero mucho, que os como la cara y que nos vemos el lunes. Sí, nos vemos el lunes. El lunes reaccionaremos a cositas, ya sabéis que los lunes suelo reaccionar a cosas, así que bueno. Os quiero muchísimo. Nos vemos el lunes. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Espero que hayáis disfrutado. Muy buen fin de semana. Y hasta pronto. Y que sepáis que todo esto lo tendréis en YouTube dentro de unas semanitas también, ¿vale? Hasta pronto y chao, 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 chao.